Hola a todos, aquí tenemos la Lib Embolden E Plus 1 2023, una bicicleta eléctrica con un cuadro de aluminio XSL y batería de 625 vatios hora y un motor Sync Drive Sport 2 de 75 N de par. Tenemos suspensión de 140 adelante y 125 atrás, eso hace que esta bicicleta esté dentro de la categoría Trail. Ya si ponerla entre Light Trail o Heavy Trail, yo me quedaría, está... Justo en medio, ¿vale? Ni se, ve, ni se va a los 150-160 milímetros de recorrido, que es donde parece que ahora ponen el límite para las eh, Hard Trail o Heavy Trail, ni se queda en las 120-130 milímetros de recorrido de las Light Trail, entonces... Realmente está entre medio de esos dos mundos, es una bicicleta con unas capacidades rodadoras muy buenas, es una bicicleta muy cómoda, con un motor que tiene un empuje bastante natural ¿vale? no es, es, no es ni como las bicicletas eléctricas ligeras que rondan los 15 kilos pensadas para un empuje digamos que parezca que es que eres tú pero más fuerte. Ni es de estas eh, bicicletas eléctricas que empezamos a ver con 85 Nm de par motor, incluso en algunos casos 90, que son auténticos eh, Bulldozers. Es una bicicleta que está muy compensada. En cuanto a geometría, vemos aquí eh, Yayan de la mano de su departamento, de su marca, marca hermana Liv, hacen una adaptación al cuerpo de las chicas realmente esto está hecho todo a base de estadísticas de, de qué proporción de cuerpo tiene un hombre una mujer bueno eh, en este caso es un cuadro un poquito más corto un poquito más bajo para, para sobre todo las tallas pequeñas que se puedan bajar de la bicicleta y no tener problemas con la barra esto no quiere decir que estas bicicletas las pueda utilizar, por supuesto, un chico. Yo en mi caso, con mi 1.70 justito, iría perfectamente encajado en una bicicleta como estas. ¿Por qué? Pues porque yo soy, yo soy teóricamente paticorto. Entonces aquí iría bastante cómodo por esta distancia que hay entre, entre el sillín y el eje de pedalier. Pero bueno, en este caso esta adaptación nuestros compañeros de Gian Lip nos eh, la califican como bicicleta especialmente indicada por geometría para chicas, de ahí que esté eh, dentro de la gama Lip. En primer lugar tenemos una horquilla Rock Sox de 140 milímetros de recorrido, con bloqueo en la botella derecha, ya el el obligatorio tapón roscado para tapar la válvula del aire en la botella izquierda y el rebote en la parte baja de la botella derecha. Es una horquilla de con barras de 35 milímetros, lo cual le da gran rigidez al conjunto. Por supuesto, con eje boost. <coughs> y en la parte de atrás llevamos un amortiguador Son Tour también con la válvula. Para, para cargarla con nuestra bomba y con regulación en el rebote en la parte derecha. 125 milímetros atrás y 140 mm adelante hacen que sea un conjunto muy compensado. Tenemos una transmisión sin mano de Ore de 10 velocidades con un piñón, más, eh, piñón máximo de 43 dientes y un plato de 36. Un desarrollo más que suficiente para, junto con la ayuda que nos aporta el motor SYNC Drive Sport 2, para avanzar en todas las subidas que nos propongamos. Por supuesto, un conjunto de, de esta categoría necesita unos frenos en condiciones. En este caso, los frenos corren a cargo de la marca Tektro con unas pinzas de cuatro pistones unas manetas muy generosas, como podemos ver, y unas pinzas de cuatro pistones muy, muy eficaces y eficientes. Por supuesto, hace falta para frenar esta maravilla unos, freno, unos discos de freno de 203 milímetros, tanto adelante como atrás. Tenemos potencia y manillar de aluminio a cargo de la marca taiwanesa Yayan, LIV y lo mismo para la tija telescópica y el sillín. Una tija telescópica que yo la calificaría como la mejor de su segmento, es decir, de todas las tijas telescópicas que pasan por nuestras manos, seguramente las tijas telescópicas de Yayan, son las que mejor relación, calidad, precio tienen. No solamente lo digo yo, sino lo dicen los clientes y, sobre todo, los mecánicos que son los encargados de estar constantemente tocando y manipulando todas las tijas telescópicas que entran en nuestros talleres. Y por supuesto, el alma. Para el final hemos dejado, para casi el final, hemos dejado el alma de esta bicicleta. Ese motor sing drive Sport 2 nos aporta 75 newtons de par motor. Es un par motor elevado. Es una bicicleta full power. Con esta bicicleta podemos afrontar cualquier obstáculo que tengamos dentro de nuestras rutas. ¿Esto qué quiere decir? Que esas pendientes al 24 o 25% las podemos subir apretando y con total... Confianza en que vamos a llegar al final de la subida. Otra característica importante en este conjunto es, por supuesto, la batería de 625 vatios hora. En este conjunto podemos también, como vemos aquí, los, los agujeros para el soporte de un extender, es decir, una batería extra, para conseguir darle mayor longevidad y mayor duración a, a esta batería. También recordar que, por supuesto, esta, este cuadro libre está preparado para que la batería se, sea sustituida por la batería de 800 vatios hora que el año pasado sacó la marca taiwanesa Giant. Y, por supuesto, no podía faltar en la época de las integraciones, en esa época en la que cada vez las bicicletas tienen integraciones más sofisticadas y vemos más y más cuadros limpios, sin, sin cables por su alrededor. Vemos como aquí todos los cableados y todo, absolutamente todos los latiguillos, excepto por supuesto el del freno delantero, que es este de aquí, todos entran por la parte superior de la pipa de dirección, dándole un aspecto muy limpio a la bicicleta. Y para terminar, vamos a hablar de las ruedas. Las ruedas son unas ruedas específicas para e-mountain bike, para bicicletas eléctricas, también a cargo de Giant. Unas llantas de aluminio reforzadas con 30 milímetros de garganta, totalmente preparadas para tubelizar y que vienen vestidas con unas cubiertas maxis, tanto adelante como atrás. Adelante lleva una Minion DHF. 29x250 y en la parte de atrás una Maxis Dissector 29x240. También, por supuesto, ambas cubiertas tubelizables. Bueno, pues ya veis perfectamente las características de esta bicicleta. Una bicicleta pensada para disfrutar muy a fondo de grandes rutas, de senderos. Incluso hacer pinitos en los bike parks que tenemos más a mano ahora que el tiempo nos lo permite. Ahora que ya la nieve empieza a desaparecer de nuestras montañas, gracias a Dios, y empezamos, empezamos a ver el verde que nos permite andar en bici. Por resumir así, rápido, rápido, características muy importantes: batería de 625 vatios hora, motor Sin Drive Sport 2 de 75 newtons ruedas de 29 pulgadas con 140 milímetros de recorrido adelante, 125 atrás, tija telescópica, frenos de 4 pistones, una transmisión Shimano Deore, muy, muy resistente y solvente, totalmente comprobada. Aquí, en esta bicicleta, tenemos pocas cosas que investigar, tenemos todos los elementos, todos los componentes de esta bicicleta han sido probados una y otra vez y están totalmente testados. No, en, esta, en este caso Liv no hace ningún tipo de concesión a la duda. ¿Y todo esto por cuánto? Por 4.399 euros. Todo ello a un precio muy, muy contenido. Una bicicleta eléctrica por apenas poco más de 4.000 euros. Que puede hacer las delicias de tanto de ciclistas ya expertas como de ciclistas que se quieran adentrar en el mundo del mountain bike. Así que, nada, solo me queda, como no, volver al número que menos me gusta de la bicicleta. Me parece el menos importante, pero os lo voy a dar, ¿vale? Vosotros pedís y aquí en Viking Point os lo damos. El peso, ¿vale? ¿Alguien se atreve a apostar cuánto pesará esta bicicleta? Bueno, vamos a verlo y vamos a ver cuánto pesa esta Leap Embolden E Plus 1 de 2023. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Báscula a cero. Y ahí estamos a ver si paramos el balanceo, 26,05, bueno 26 kilos para esta bicicleta en talla S, no está nada mal, teniendo en cuenta sus 140 milímetros de recorrido adelante, sus 125 atrás, batería de 625, motor sin drive Sport 2 de 75 N. Todo por 4.399 euros disponible en todas nuestras tiendas Biking Point. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya encantado esta bicicleta. Si os ha gustado, dadme un like. Si queréis estar al día de todas nuestras novedades, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones acerca de nuestros nuevos vídeos. Pues nada más, espero de verdad que os haya gustado. Y que disfrutéis con vuestras bicicletas ahora que empieza a salir el sol. Muchas gracias a todos y sobre todo, seguid pedaleando. Hasta pronto.